y se quita de en medio. A la toma, una niña araña y adiós. ¡Se murió! Se quitó de en medio. Morirse es lo fácil, lo jodido es estar aquí, viéndote un día tras otro, cazando sapos y moscas para comértelos, inflándote bien de vino. ¡Vino, vino, vino! Sin caparazón duro y repugnante. ¡Es tu obligación! Pero será responder a la niña. ¡Cállate o te pego un bofetón que te saco de la cáscara! Si al menos parecieses una niña normal, aunque no tuvieras brazos y te faltaran las piernas, eso me daría igual. Podría llevarte al parque, sacarte de paseo, pero como has nacido, así te va. Mía no es la culpa. No, si encima tengo que cargar yo contigo y con la culpa. Yo cargo con todo, ¿y tú qué? ¿Qué para más increíble es una araña minusválida que tienes patas de adorno que no te sirven para caminar? Eres la desgracia plena. Deja de señalarme a mí y mírate tú. Yo seré para ti algún castigo de Dios. Ya me echaré ese Dios yo a la cara y le cantaré las 40, que solo tiene castigos para los pobres, que los ricos, buenos hijos altos y listos tiene. ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Tengo hambre! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Quiero comer! Quiero que te calles. ¿Y qué planes tiene el gobierno para los niños araña? El gobierno se desentiende de estos problemas, de estos y de muchos. Los niños araña reivindican un puesto en la sociedad, seguridad social, paro, plus de vejez y los restos de comida de los banquetes oficiales. ¿Y para los padres? Un puesto de por vida en las bodegas nacionales. ¿Sueños? ¿Sueños son? Nada de sueños. Acción política. Concienciación de la masa trabajadora. ¿Quién será? ¡Tápame! ¡Corre! ¡Que no me vea! ¡Tápame! ¡Corre! ¡Sí! Creo que usted se equivoca. Yo no tengo ninguna hija. Usted tiene una niña de características muy especiales que a mí me interesa sobremanera. No tratemos de engañarnos, sean realistas. ¿Quieres verla? Vale, va. Aquí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué perfección! ¡Tonterías y diga la verdad! ¡Soy un monstruo! ¡Niña, a callar! Y habla y todo. ¡Fantástico! Más no se puede pedir. Será un éxito. ¿Cuánto pide por ella? ¡Padre! ¿Vas a venderme como si fuera una vaca o una lechuga? ¡Soy tu hija! ¡No puedes! ¿Y qué va a hacer con ella? Mostrarla de pueblo en pueblo. ¿Solo mostrarla? Sí, claro. Tendrá todas las comodidades. Más de las que pudiera encontrar en esta casa con usted. ¿Me promete que no va a hacer con ella sopa de araña? Se lo prometo. Le doy mi palabra de empresaria modelo. El precio, por favor. 1000 y 1000. De acuerdo. Adiós, hija. Que seas feliz. Y tú, que lo veas desde el fondo de los infiernos. A partir de hoy, te llamarás Petronila. ¿La mujer araña? ¿Qué va a hacer conmigo? Llevarte de pueblo en pueblo, darte buenas comidas, hospedarte en lujosos hoteles. Y lo más importante, encontrar un araño hombre para que tengas arañitos niños. ¿Y si todo eso no me interesa? Pues es problema tuyo, porque quieras o no, te voy a llevar de un lugar a otro para ganar dinero. Si no deseas beneficios, es problema. ¡Dejaré de esta explotación! ¡De esta humillación! ¡De esta! A la defensa por los derechos humanos. O a la sociedad protectora de animales. ¡Traidora! ¡Pasen, señores! ¡Pasen! Por un simple petiduro podrán ver la más impresionante maravilla que la naturaleza ha creado desde que este piojoso mundo empezó a funcionar. Una mujer de tal belleza que el mismísimo sultán del Oriente dijo de ella: nunca vi cosa igual. Y a la que ofreció 3000 pozos de petróleo por solo acceder a sus deseos. Ella lo rechazó, pero junto a esta belleza monumental hay pegado un cuerpo duro y peludo, un cuerpo fácilmente reconocible, el de una araña gigante. Sí, señores, una mujer araña. Una mujer araña única, total, inimitable, sin trampa ni cartón.
cuando ellos sí que serían un buen negocio. Viene alguien. Buenas tardes, amable y encantadora ancianita. Le gustaría ver por un simple petit duro lo que nunca pudo imaginar. ¿Qué es? Es Petronila, la mujer araña. No me haga reír. No lo pretendo, ancianita, pero realmente no le interesaría ver a una mujer araña, aunque sea gratis. Pues no, pero ¿sabe usted qué es lo que llevo aquí? No. Bien, simplemente por dos petiduros podrá ver una cosa. Oiga, abuela, ver una cosa no cuesta dos. Esta cosa sí, es mi hija Anastasia, tiene 27 años. No, no, eso es imposible, eso yo no me lo creo. Pues ya cuesta verla tres petiduros. Dijo dos. Las cosas suben, cuatro petiduros. ¡Estafadora! ¡Adiós! Adiós. Espere, buena mujer. Sí, 10 petiduros. Y ahora encima, hay que cuidar de las ancianitas, ¿eh? Venga. Observe. ¿Si no lo veo? No lo creo. Hasta otro rato, señora. Oiga, espere, abuela, por favor. ¡Ey! ¡Por favor, abuelita! Por favor, que se la compro, abuela. Estoy segura, una mujer araña ya no es negocio. Esto no es vida. Petronila, mujer araña, te abandono. ¿Qué dice? Que te doy tu ansia de libertad. Puedes hacer lo que te plazca. No me sirves como negocio. Me cojo mis cosas y me largo. Pero, si se va, moriré de hambre y descuido. Moverme mis patas no tiene la suficiente fuerza como no para... No he hablado con fuerza por tu ansia de libertad. Ahí la tienes. Yo soy lo suficientemente inteligente y con la imaginación necesaria para no quemarme en empresas tan negras como tú. ¡Espere! No puedo. Voy rápido a la ciudad. Cambio de negocio. Mi carrera política ha de comenzar cuanto antes. Este es mi camino. Hacia allí señala mi estrella. Pero, por lo menos... ¡Tírenme con mi padre! ¡Que no puedo! Una concejalía, un ayuntamiento, un ministerio. Me está esperando con los brazos abiertos. Señorita Araña, usted ha tenido la culpa de que yo estaba a punto de arrancar. No, señorita Araña, ya no soy una charlatana seria, ni una farandulea de 3 al 4. Soy una política. Y dejaré al mundo como que había antes. ¡Espere! ¡Hasta nunca, vicejo! Señora Rúñez, ¿es usted sí, una sí. cerda? Llegará a ser alguien importante, pero siempre seré una cerda importante. ¡Miserable! ¡Zapatiesta! Levantarse, sacarse la cera de los oídos con la...
Punta del Capirote. ¿Y usted? ¿Qué hace para entretenerlos? Pues primero les canto una saeta. ¡Ay! Y qué feas. A mí me gustaría tener una novia como usted, pero entera. Ya, es que todos no podemos ser perfectos. Es verdad. Pepe, creo que me he enamorado locamente de usted. El amor en estos tiempos es un sentimiento veloz. A mí me ocurre lo mismo. Conseguirás Petronila superar la media hora. Sí, sí, sí. ¿Conoces la historia esa del príncipe que besó a una rana y esta se convirtió en princesa? Sí. Podría pasarnos lo mismo con nosotros. Pero era un príncipe tundazareno. Bueno, tú tampoco eres una rana. Esta ropa es propia de milagreros. Intentémoslo. Una vida.
puede competir, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás casada con un médico humanitario? Pues a decir verdad tampoco. Entonces estás soltera. ¿Y de vacaciones, como yo? Sí, pues al fin. No me digas que vos también. Vamos todos, es un chárter. ¿Es de verdad? Sí. ¿Y dormías realmente? No, afortunadamente, que yo suelo roncar, ¿sabes? ¿Puedo invitarte a una copa esta noche en el bar? Escogí la fórmula todo incluido que vienen con las bebidas gratis, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué hora vas a recogerte esta noche? A las 8. ¿Y ahora? ¿Te recuerdas de algo? La vaga memoria de un déjà vu. Sí, yo también. Ya está, lo recuerdo. ¿Es un principio? Sí. Es la segunda vez. ¿Es un principio, entonces? La primera vez no se sabe que es un principio, ya que no recuerda nada. La primera vez no se recuerda, solo se guarda la memoria. ¿Y la memoria? La memoria es la vida. Sí, entre la segunda vez y la penúltima. La vida es cuando se vuelve a recordar. Es una historia sin pies ni cabeza. ¿Nos volvemos a llamar? ¿O borramos la memoria viva? ¿Cuál es la diferencia? Super extra es más caro, pero consume menos. ¿Y usted qué me aconseja? ¿Usted consume mucho? Yo qué sé, siempre pongo 30 euros. ¡Ponga extra! Bueno, pues lleno entonces. ¿Le compruebo los niveles de la presión? Es gratuito. Es a voluntad del cliente. Pero más o menos... ¡Oh! ¡Me empieza a hartar esto! Un euro como mínimo. Dos para los más generosos y cinco para los más benefactores de la humanidad. Y hago una tarjeta de fidelidad, ¿eh? ¿Y qué se consigue? Mira, por cada 1000 litros de gasolina comprados, tienes derecho a un lavado gratis. ¡Ojito, eh! Si es que nunca pensé en lavarlo. ¿Y este coche qué es? ¿Un excremento de paloma? Un temple. No puede dejarlo así, muy corrosivo. ¿Y qué hago yo? ¿Puede comprar una tarjeta de fidelidad, eh? Sí, sí, sí. Es que no vengo a minuto, pero aquí te llevo a casa. La tarjeta es válida para todas las estaciones. Pues la próxima vez. Ya está. Son 99 euros. Tommy, puede guardar el cambio. Gracias, muy generoso. 100 euros. ¿Un euro? Pero poco se llevan. Perdone, pero ¿sabe usted dónde estamos? ¿A dónde va? Pues no sé todavía. De todas formas, ya no puedes dar la vuelta. ¿Y la próxima salida? ¡Oh! ¡Muy, muy lejos! Bueno, pues me voy entonces. ¡Venga, buen viaje! Gracias.
como no podría ser tratándose de clientes tan excepcionales como ustedes. Ventajas que les permitirán tanto mitigar su crédito como extralimitarse y o inhibirse de responsabilidades ajenas a las pólizas suscritas de nuestros servicios y obligaciones. Nuestro plan especial contempla ya desde unos beneficios netos del 3%, desde la firma de la operación hasta que el propio plan, en sí mismo sujeto a sus propias fluctuaciones, se declare habilitado para revertir en su totalidad en nuestra entidad, en el momento en que ustedes, y solo ustedes, y nosotros, así lo acordemos. Clarito, ¿no? Meridiano y diáfano, como siempre. Las ventajas son innumerables. Y nuestra solvencia, incuestionable. Ustedes son formidables. Y ahorradores. Pero poco. Casi nada ya. Por lo cual, nuestra oferta es un regalo, una ofrenda hacia su lealtad y su inteligencia. Nuestra confianza es la suya. Y viceversa. Nos gusta cuidarles. Tanto como a ustedes les gusta cuidar de los suyos. Los suyos, que son los nuestros. Que nos pertenecen. Tanto como ustedes. Y sus propios órganos. No todo es materialismo. Nos hemos convertido en la primera banca humanista. Entendemos sus problemas. Asumimos su día a día. Sus propiedades, naturalmente, seguirán siempre siendo suyas. Y de los suyos. Sus órganos. ¡Ay, sus órganos! Puede que no. Y ahí es donde entramos nosotros. Siempre pensando en su bien y en el de los suyos. ¿Y qué forma más solidaria que donar generosamente un órgano a una persona necesitada a cambio de una buena cantidad de dinero no sujeta a ningún tipo de retención? Ni declaración. ¿Usted dona uno de sus órganos vitales? O no tan vitales. Y nosotros cubrimos sus necesidades. O sus ideales. Uno puede vivir sin un riñón. Pero no sin sus ideales. Ni sin ilusión. Todos queremos, esperamos y anhelamos soluciones. Y nosotros las tenemos. Hemos creado el primer banco de órganos público en la banca privada. Y se lo ofrecemos como los exclusivos clientes que ustedes son. No es preciso que ustedes mismos sean los pacientes. No. Pueden ser los sus seres más queridos y cercanos. O más cercanos y odiados. La adolescencia. Que su niña... Esa etapa tan difícil. Que su niña quiere un aumento de pechos, de trasero, de labio, de cerebro. ¡Nunca fue tan fácil! ¿Un viaje? Una reforma. ¿Un capricho? Un coche. ¿Una casa? Sí, una casa. Depende del órgano. ¿O de los órganos? Siempre con la mayor seguridad y cláusula de confidencialidad blindada, por supuesto. Los mejores profesionales. Las más modernas técnicas. Todo el mundo. Cualquiera. Puede vivir con un solo riñón. O un solo ojo. Medio hígado. Incluso sin corazón. ¡Qué pena! ¿Cómo ven? ¿Y cómo saben? Ese no es nuestro caso. Nosotros solo queremos ayudarles. Pensamos en ustedes. Interesantemente. Y solo queremos hacerles la vida más feliz. Y más fácil. A ustedes y a los suyos. Una cifra. Un acuerdo. Una fecha. Una firma. Y todo arreglado. Esto solo puede hacerlo un banco como nosotros. Un banco moderno. Comprometido. Solidario. Humanista. En sus manos está su futuro. Su bienestar. El de los suyos. Ustedes han sido elegidos. No se puede ser más afortunado. Conocemos sus necesidades. Sabemos de su honradez. Y de su valía. Confiamos en su futuro. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo concepto de banca. Su banca. Pueden sentirse privilegiados. Porque lo son. Y esto es todo, amigos. Vayan rellenando los formularios que encontrarán en la mesa 2 y depósitelos en la salida. Pondremos en contacto con cada uno de ustedes para tratar cada caso. Recuerden, secretismo y confidencialidad. Esto nunca ha pasado. Buenas tardes, amigos. Encantados de ayudarles. Chocolate. Ah, no, mejor con el de paella de...
ahí. Soy actriz. Ah, sí. ¿Qué película, eh? Es una telecomedia. Las guapas de la piscina. Y me pierdo cuesta menos. La piscina está cerrada. Igual, vaya. He comprado esta partida de helados por una bicoca. Con aquella crisis uno tiene que adaptarse. Sorprender. Estar allí donde no lo están esperando. En verano no hay castañas calentitas en la playa. No, claro, así se va. Bueno, tengo que tener tarde para volver a trabajar. Ahora han descongelado ya el agua de la piscina. Cada mañana es así. El tiempo que perdemos con esto y el frío que hace. Bueno, pues, mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. ¡Helados, helados, vamos. No es posible. Este perro es el suyo. Sí, ¿por qué? Es el mío también. Ya me parecía que tu cara me decía. Señora, con mis respetos, me parecéis una snob con tu frío de mal gusto y me estáis empezando a irritar. Yo solamente... Es que no os habéis enterado, no tengo... Que sí, me he enterado, no te disculo, pero yo lo que quiero es daros un beso. Y boquita tenéis, que es lo que me apetece besaros, la boquita. Si por culo tenéis siempre lleno de algodón, me importa un pito. Señor, de pitos no entiendo nada. He sido educada dentro de la más tradicional educación conservadora en un convento de madres piapinas. La felicito, me parece muy bien que las madres piapinas no le hayan enseñado lo que es un pito. Aquí tiene, mi tarjeta. Ah, ¿es usted profesor? Sí, de pito. Adiós, caballero, me aburre. No es mi intención, sino todo lo contrario. ¿Quiere que juguemos? Lo siento, caballero, me duelen las piernas de aguantarme. Le daré unos masajes. Ay, qué bien.
nunca tendría la paciencia suficiente. Estar así. Quieto. Todo el día. Sin hacer nada. Esperando a que muerda. Si acaso muerde. Pues mira, es una manera de estar un poco tranquila. Nah, yo prefiero la caza. ¿Eres cazador? No, tampoco. Que si tuviera que elegir la caza me viene mejor. Hay más movimiento. Pam, pam, pam. Porque es que estar así todo el día sin hacer nada, francamente, no sé cómo lo hago. Descanso, ¿sabes? Porque oigo a los pajaritos cantar, el agua caer... ¡Pues y gusanos! La palabra que intentamos recordar. ¿Has probado los gusanos para pescar? No. Pues deberías. Un safari. Eso sí que me gustaría. En Kenia, por ejemplo. ¿Conoces Kenia? No. Ay, la caza mayor. Una docena. Elefantes. Arremetiendo contra ti. Y de repente ¡zas! Entre los ojos. Y luego tienes que apartarte, no te aplaste el resto del rebaño. ¿No está prohibido cazar elefantes? Sí, sí, he visto un reportaje sobre eso en la tele. Dicen que se vuelven a proliferar de nuevo. Atacan al hombre, así, sin razón. Hubo muertos. Dicen que es porque se acuerdan haber visto cazadores hace años. Y los que sobrevivieron con una pata herida, un agujero en la trompa. Y los elefantitos han visto a sus padres siendo masacrados hace años. Incluso 50 años después se acuerdan, ¿eh? Y es que vive muchos años un elefante. Y tiene mucha memoria. Así que aquí. Que no te muerde, ¿no? Es el viento. Y cuando coges un pez, ¿qué haces con él? ¿Te lo comes? ¡Lo devuelvo al agua, animal! Entonces sí que no sirve para nada. Pero además, un azul así te tiene que hacer muchísimo daño. ¿Te atraes para mejillar la vena, eh? Debe ser muy doloroso. Dicen que el pescado es bueno para la memoria. ¿Tiene buena memoria un pescado?